Evaluna Montaner sufre una fuerte caída con su embarazo avanzado. Evaluna y Camilo están cada vez más cerca de convertirse en padres, por segunda vez. Sin embargo, esta alegría se vio empañada por momentos de incertidumbre, cuando la cantante sufrió una caída en su sexto mes de embarazo. Así lo reveló el intérprete colombiano, a principios de este mes de mayo, en una entrevista en el podcast 40 Copas, de Roberto Cardona, cuando estuvo de visita en su país natal, unas semanas antes de arrancar su gira por Europa. Según contó el artista de 30 años, la hija del legendario cantante venezolano, Ricardo Montaner, estaba meciéndose en una hamaca en el estudio, o taller creativo, como le llama al lugar en el que ha estado trabajando sus últimos hits musicales, mientras cargaba a su primogénita, cuando pasó el incidente. ¿Qué momento fue ese, parce? Fuerte ese momento, fue un momento asustador, comenzó a contar Camilo. Explicó que la artista acostumbra a subirse en una mecedora o una de las hamacas para dormir a su niña Índigo, y que la caída pasó cuando él estaba en reunión. Se dio cuenta porque escuchó un golpe sordo en el piso de concreto y los gritos de la pequeña. Mi hija llorando, yo volteo y voy corriendo, me tropecé con todo y estaba mi esposa en el piso con Índigo y la panza de gran tamaño, yo la vi toda oscura, dije, esos son los momenticos que son pendejos, pero que pueden ser una cosa, yo veo a mi esposa y está llorando, pero como en silencio, tipo asustada, indicó Camilo. A mí se me vino el mundo encima, dijo antes de admitir que una parte de él se sentía responsable porque fue él quien montó los nudos de las hamacas y confió que estaban firmes. El intérprete de éxitos como Por Primera Vez y Vida de Rico dijo que afortunadamente todo estaba bien, porque el niño se estaba moviendo en el vientre, pero que este momento le sirvió de reflexión sobre las cosas que realmente son importantes en la vida.